Tomek, daj mu stójkę. Mi się coś stało, zaklęcie. Oh my god. Ja dobra, miej ty. Popatrz, chodźcie, Aleks, popatrz. Cię pobłogosławię, popatrz na niego. Stani prosto, Aleks, prosto stani. Aleks, tutaj. La bendición de Colombia, de Colombia. Estamos compartiendo en vivo con el Santo Padre Francisco desde la Plaza de San Pedro, este momento tan bonito, especial para todos nuestros seguidores. Queremos ahora pedir bendición, mucha paz desde este lugar donde nos encontramos también, para llevar un mensaje de esperanza y ante todo de luz, porque el Santo Padre Francisco siempre nos pide eso, mandar un mensaje de luz, de esperanza, de paz, y él es el primero en estar con nosotros en esta bella plaza donde miles de personas hoy miércoles queremos estar en la audiencia con el Santo Padre. Un saludo para todos los que siguen nuestro canal YouTube, Padre Oscar de la Vega, para que sigamos muy unidos a las intenciones del Santo Padre Francisco, hoy desde la Plaza de San Pedro en Roma, Italia. De movilidad con la rodilla, por eso se desplaza en el papamóvil hasta donde podrá dar la catequesis. El grupo de peregrinos que estamos compartiendo este momento, vamos a unirnos con todos ustedes en la fe, como lo hacemos hoy con la Iglesia Universal, no solamente pidiendo por la salud, sino también por ese trabajo apostólico tan difícil que le corresponde al Papa en tiempos de cambio, las exigencias que en este momento el mundo también espera de una respuesta muy espiritual para afrontar no solamente el tema de la paz, sino también de los derechos humanos, lo que tiene que ver con el reconocimiento al género, la situación de la vida, del aborto, de la eutanasia. Son temas muy álgidos que en este momento el Santo Padre tendrá en el sínodo del 2023 que dar una respuesta muy grande a la Iglesia a estos retos en este momento donde nos encontramos de todos lugares, del África, de la América, de Asia, de Oceanía, de Europa. Nos da ese contexto de universalidad de la Iglesia. Así que es un día también para sentirnos parte en diferentes horarios, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque estamos compartiendo diferentes momentos y diferentes también exigencias culturales. Así que un saludo muy especial para mis hermanos, los invito a orar, que también sintamos la gracia de la fe con el Santo Padre Francisco. Muy bien, estamos ya en este momento disponiéndonos para recibir al Papa, que ya ha bajado el Papa móvil. En este momento es el vehículo que está descendiendo y el Papa está ascendiendo a esa cátedra que nos da todos los miércoles para poder nosotros también recibir la catequesis que nos da una razón de nuestra fe y del testimonio de nuestra Santa Iglesia Católica. Oramos por él, por todos los que están enfermos, nos unimos también por los que están privados de la libertad. Hoy el mundo necesita una catequesis, una enseñanza permanente del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En nuestra reflexión sobre la vejez, hoy meditamos con el libro de Eclesiastés o Qohelet, otra joya que encontramos en la Biblia. En una primera lectura, este breve libro impresiona y deja desconcertado por su famoso estribillo. Todo es vanidad. Todo es vanidad. El estribillo que va y viene. Todo es niebla. Todo es humo. Todo es vacío. Sorprende encontrar estas expresiones que cuestionan el sentido de la existencia. Dentro de la Sagrada Escritura, en realidad, la oscilación continua de Qohelet entre el sentido y el sinsentido es la representación irónica de un conocimiento de la vida que se desprende de la pasión por la justicia, de la que el juicio de Dios es garante. Y la conclusión del libro indica el camino de salida de la prueba. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que eso es ser hombre cabal. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, que eso es ser hombre cabal. Este es el consejo para resolver este problema. Frente a una realidad que en ciertos momentos nos parece acoger todos los contrarios, reservándoles el mismo destino, que es el de acabar en la nada, el camino de la indiferencia puede parecernos también a nosotros el único remedio para una dolorosa desilusión. Surgen preguntas como estas en nosotros. ¿Nuestros esfuerzos han quizá cambiado el mundo? ¿Alguien quizá es capaz de hacer valer la diferencia entre lo justo y lo injusto? Parece que todo esto es inútil. ¿Por qué? ¿Por qué hacer tantos esfuerzos? Es una especie de intuición negativa que puede presentarse en cada etapa de la vida. Pero no hay duda de que la vejez hace casi inevitable este encuentro con el desencanto. Desencanto en la vejez que viene. Y por tanto, la resistencia de la vejez a los efectos desmoralizantes de este desencanto es decisiva. Si los ancianos, que ya han visto de todo, conservan intacta su pasión por la justicia, entonces hay esperanza para el amor. Y también para la fe. Y por esto, para el mundo contemporáneo se ha vuelto crucial el paso a través de esta crisis. Crisis saludable. Porque una cultura que presume de medir todo y manipular todo termina por producir también una desmoralización colectiva del sentido, una desmoralización del amor, una desmoralización también del bien. Esta desmoralización quita el deseo de hacer. Una presunta verdad que se limita a registrar el mundo. Registra también su indiferencia hacia los opuestos y los entrega, sin redención, al fluir del tiempo y al destino de la nada. De esta forma, que está revestida de cientificidad, pero también muy insensible y muy amoral, la búsqueda moderna de la verdad se ha visto tentada a despedirse totalmente de la pasión por la justicia. No cree más en el destino, en su promesa, en su redención. Para nuestra cultura moderna, que al conocimiento exacto de las cosas quisiera entregar prácticamente todo, la aparición de esta nueva razón cínica, que suma conocimiento e irresponsabilidad, es un contragolpe muy duro. En efecto, el conocimiento que nos exime de la moralidad, al principio parece una fuente de libertad, de energía, pero pronto se convierte en una parálisis del alma. Qohelet, con su ironía, ya desenmascara esta tentación fatal de una omnipotencia del saber, un delirio de omnisciencia que genera una impotencia de la voluntad. Los monjes de la más antigua tradición cristiana habían identificado con precisión esta enfermedad del alma, que de pronto descubre la vanidad del conocimiento sin fe y sin moral, la ilusión de la verdad sin justicia. La ilusión de la verdad sin justicia la llamaban acedia. Y esta es una de las tentaciones de todos, pero también de los viejos, de los ancianos. Y de todos. No es simplemente la pereza, la depresión. No es simplemente la depresión, no. Más bien, la acedia es la rendición al conocimiento del mundo sin más pasión por la justicia y por la acción consecuente. El vacío de sentido y de fuerzas abierto por este saber que rechaza toda responsabilidad ética y todo afecto por el bien real no es inofensivo. No solamente le quita las fuerzas a la voluntad del bien, por contragolpe abre la puerta a la agresividad de las fuerzas del mal. Son las fuerzas de una razón enloquecida, que se vuelve cínica por un exceso de ideología. De hecho, con todo nuestro progreso, con todo nuestro bienestar, nos hemos convertido verdaderamente en una sociedad del cansancio. Pensemos un poco en esto. Somos una sociedad del cansancio. Teníamos que producir bienestar generalizado y toleramos un mercado sanitario científicamente selectivo. Teníamos que poner un límite infranqueable a la paz y vemos sucesión de guerras cada vez más despiadadas contra personas indefensas. La ciencia progresa naturalmente y es un bien, pero la sabiduría de la vida es otra cosa y parece estancada. Finalmente, esta razón anafectiva e irresponsable también quita sentido y energía al conocimiento de la verdad. No es casualidad que la nuestra sea la época de las fake news, de las supersticiones colectivas y las verdades pseudocientíficas. Es curioso, en esta cultura del saber, de conocer todas las cosas, aún de la precisión del saber, se han difundido tantas mentiras, pero mentiras cultas, con cierta cultura, pero que llevan a una vida de superstición. De una parte, seguir adelante con la inteligencia. De otra parte, el alma que necesita otra cosa y toma el camino de la superstición y termina en la mentira. La vejez puede aprender de la sabiduría irónica de Qohelet el arte de sacar a la luz el engaño oculto en el delirio de una verdad de la mente desprovista de afectos por la justicia. Los ancianos llenos de sabiduría y humor hacen mucho bien a los jóvenes. Los salvan de la tentación de un conocimiento del mundo triste y sin sabiduría y los devuelven. Y los devuelven a la promesa de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Serán ellos a sembrar hambre y sed de justicia en los jóvenes. Coraje y adelante todos nosotros ancianos, que tenemos una misión muy grande en el mundo. Por favor, no buscar refugio en este idealismo un poco no concreto, no real, sin raíz. Digámoslo claramente. Gracias. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestar cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá la bendición apostólica que extiende complacido a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy meditamos sobre el pasaje del libro del Eclesiastés o Qohelet, en el que está la frase «Todo es vanidad» y «correr tras el viento», que nos previene del sinsentido que supone un conocimiento separado de la justicia. Los ancianos que después de haber experimentado tantas cosas en sus vidas son capaces de conservar intacta la pasión por la justicia, nos enseñan que aún hay esperanza para el amor y para la fe, la que nos protege del desencanto. En nuestro mundo está presente el cinismo de la razón enloquecida, de la razón ideologizada, que se basa solo en la verdad científica, sin sensibilidad ni moralidad, es decir, sin pasión por la justicia. Esta razón cínica e irresponsable paraliza el alma con la tentación de la omnipotencia del saber. Nos hemos convertido en una sociedad del cansancio, pues el progreso y el bienestar carentes de justicia nos han robado las energías para hacer el bien. Por eso, aunque la ciencia avance, la guerra sigue causando estragos. En la antigüedad cristiana se daba a esta vanidad del conocimiento en nombre de acedia. El libro del Eclesiastés nos enseña a desenmascarar el engaño encubierto de las pseudo verdades de nuestra época, para poder adherir con entusiasmo a la bienaventuranza que Jesús promete a quienes no pierden nunca el hambre y la sed de justicia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos preserve del desencanto y nos conceda la sabiduría y el buen humor de los ancianos para no dejar nunca de trabajar por la justicia. Vi también que hay un buen grupo de argentinos y en este día de la fiesta nacional de nuestra patria les envío un cordial saludo a ustedes y a todo el pueblo argentino. Dios los bendiga. Muchas gracias. Hemos terminado la audiencia con el Santo Padre en este miércoles 25 de mayo del año 2022, donde la palabra nos invita precisamente a redescubrir todo lo que significa el centro de la vida misma, en lo que nosotros como creyentes manifestamos, el sentido mismo, salir de las variedades del mundo y encontrarnos en esa realidad existencial que todos tenemos que asumir como creyentes, sin dejarnos llevar de esa vanidad, del mismo egocentrismo y muchas veces de la indiferencia. Dios los bendiga. Hemos terminado este momento con el mensaje en español para que también nosotros podamos compartirlo en fe con su sacerdote, el Padre Oscar de la Vega, desde Roma. Dios los bendiga siempre, los ilumine y los guíe en el camino santo. Amén.